Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estas fueron las palabras de Jesús a un fariseo llamado Nicodemo y que se registran en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. ¿Qué tal? Soy su amigo Obed Arango y le quiero dar la bienvenida a este su programa dominical Bandera Tus Colores, Tu Comunidad. Y el tema del día de hoy es el reto de renacer. Durante 26 semanas les hemos acompañado en este año 2012, en el que hemos entrevistado a más de 55 líderes y miembros de nuestra comunidad. Abordado 22 temas que representan retos y oportunidades de nuestra comunidad hispana y presentado a 20 organizaciones sin fines de lucro que hacen un trabajo precioso en medio nuestro y que nos impulsan y nos fortalecen. Bandera nació con el fin de crear una televisión positiva, una televisión formativa, una televisión que nos fortalezca. Por tanto, en el primer segmento de este programa, les presentaremos un resumen de lo que fueron las últimas 13 semanas de la temporada de otoño. En el segundo segmento, les presentaremos un resumen de lo que fue la sección de Arte y Cultura con María Luisa. Y en el tercer segmento, María Luisa y yo les llamamos y les presentamos la premier de nuestro segundo cortometraje, así como lo que fue nuestra primera exhibición llamada Luz, Palabra y Vida y que se presentó en la Conferencia Nacional de Arte y Cultura Latina que se llevó a cabo en el mes de octubre aquí en Filadelfia. Sin mayor preámbulo, ¡comenzamos! El día de hoy tenemos la Guelaguetza aquí en Filadelfia por primera vez. La Guelaguetza es una festividad que se realiza en el estado de Oaxaca. En esta ocasión tenemos a los estudiantes de la Casa de la Cultura de Putla, quienes están haciendo una gira por los Estados Unidos y por primera vez llegan aquí a Filadelfia. Somos Sensontlicuicat. ¿Qué significa Sensontlicuicat? Es un pajarito que canta 400 cantos, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer con esto es rescatar nuestras tradiciones y rescatar lo que es realmente nuestra historia, ¿no? Antes de la llegada de los abuelitos españoles, porque así como pues somos parte de ese mestizaje de los abuelos españoles, también somos parte de los abuelos indígenas y por lo tanto hemos emigrado a Estados Unidos y qué bien rescatar lo que es la parte también de nuestros abuelos indígenas, ¿no? Que son varias naciones que muchos de nosotros conocemos en México como los aztecas. Más importante es que sí sabemos dónde está México y lo tenemos aquí entre nosotros y en mi corazón. Y hoy, como ya dije, estamos celebrando los 202 años del inicio de nuestra independencia. Se dice fácil, pero en realidad cuando recordamos los muy modestos inicios de México, hay que quitarnos el sombrero. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!
El 10 de julio pasado concluyeron los trabajos de remodelación del Consulado de México. Comenzamos en abril, así que fue de abril a julio. En ese tiempo logramos que el área de atención al público, que tenía 48 metros cuadrados, pasara a 207 metros cuadrados de espacio disponible, lo cual significó un incremento de 330%. El área total, además del consulado, creció en 52%. Es la expansión más importante que ha habido en la historia del consulado. Deseo iniciar y platicar con todos ustedes a partir de una experiencia que tuve como niño. Yo crecí frente a una pirámide azteca, de origen náhuatl. Mi casa en la Ciudad de México tenía a 200 metros la pirámide de Santa Cecilia Acatitlán. Desde niño aprendí a valorar las raíces indígenas de mi tierra. Nací y me crié en España. Entonces allí, aunque decían que los españoles no eran racistas y que estaban muy abiertos a todas las culturas, yo oía comentarios en contra de los hispanoamericanos, de niña. En mi caso es muy diferente, ¿sabes? Porque España y lo español es el pasado romántico, es la nostalgia, es lo que se añora. Una experiencia muy similar a la tuya, en el sentido en que soy la hija de padres nacidos en plena Revolución Mexicana, con un tremendo nacionalismo, y ese nacionalismo se manifestaba en hacernos muy conscientes de nuestra herencia mexicana. Entonces, al venir a este país, entonces sí valorizamos y extrañamos, y la música que oímos es la música latina. NALA, como dijo usted, es la Asociación Nacional de Arte y Cultura Latina, y es una organización que tiene ya 23 años aquí en los Estados Unidos, y lo que hacemos es que apoyamos a los artistas y a las organizaciones en los Estados Unidos que trabajan con arte y cultura en las comunidades. Con el tema de No me conformo, quise conllevar la idea de en cierta forma de resistencia, a no dejar a un lado lo que para uno es importante. Para mí fue muy fascinante porque pues conoces la historia, sabes que ahí hubo algo antes de lo que tus ojos alcanzaban a ver. Con lo poco de historia sabías que hubo pueblos que se quedaron por aquí y por allá, unos crecieron, otros desaparecieron. La acción diferida es una orden administrativa que dio el presidente Obama para parar la deportación de ciertos jóvenes que califican que tienen las características necesarias. No es una ley, por lo tanto quiere decir que puede cambiar. Hasta donde sabemos y hasta el momento se puede renovar cada 2 años y también tiene un permiso para trabajar. The presidents of Chrysler and General Motors said this is a false charge. I took it personally because when I was president, we helped the state of Ohio to locate a Jeep plant in Toledo. And they just spent $500 million more, expanded production, and hired 1,000 people. Then he repeated the charge. Oh, but this time he made it juicier. He said, because Chrysler is owned by Fiat, or has a dominant position, his last charge was, the president is secretly working with the Italians. Qué interesante fue hacer un repaso de las últimas 13 semanas en la que el principal protagonista fue la comunidad.